¿Cómo están? Buenas noches. Eh, un gusto poder compartir con ustedes. Les quiero contar una cosa que me determinó la vida. Soy sexto hijo. Sí, escucharon bien sexto. Sexto. Porque si sos séptimo, ok, vas buscando que el presidente sea tu padrino, si no sos Luisón. Pero sexto es como incómodo. Porque viste que el primero, el más importante, se cae el chupete al piso y el papá dice, anda, esteriliza. El segundo, se cae el chupete al piso y eh, A la boca. El sexto, tu viejo te pilla comiendo tierra. ¿Cómo te irá al baño, de eh? Tan poca importancia ya tenés que hasta para retarte, te retan con el nombre de todos tus hermanos primero. Hacen unas cagadas y te dicen: Manuel, Héctor, Eduardo, Miguel, Tere, Jorge determina en la vida ser sexto hijo, porque el sexto hijo puede elegir ser disjockey, por ejemplo. Anda que el primero a papá que yo ser disjockey. El sexto ya, ya, ya como que está jugado, ¿y sí? Yo en, en un momento de mi vida dije voy a ser disjockey y, y me acuerdo del día, no de la fecha. Y por una situación muy particular, eh, un amigo de mi hermano vino de Estados Unidos. Se había ido de intercambio y trajo un disco, un disco láser, año 1987. Tenía entre 12 y 13 años. Sí, estoy viejo. Bueno, agarro el disco y pongo en una compactera. Imagínense que en esa época en nuestro país se escuchaba de Final Countdown de Europe. American International Model School, esa onda. Y Emanuel toda la vida. Eso no les voy a cantar ni a palos. Pero. Agarro yo este disco de algo que yo pensaba que iba a ser rock, una tapa rara, un avión eh, chocando contra, contra una montaña, pongo el disco y cuando aprieto play suena esto. Yo en un momento, imagínense en 1987 escuchar esto, yo digo, lo primero que digo es, ¿qué pistola es esto? Lo segundo que digo es, ¿cómo puede ser que exista algo así y que yo no sepa? Y lo tercero que se me pasa por la cabeza y es algo que me marcó en todo lo que hice después fue, esto yo le tengo que mostrar a todo el mundo. Esto yo considero que me movió la alfombra, porque yo estaba así... ¡up! me cambió el eje, me hizo ver algo que yo no tenía idea que existía y me dio ganas de compartirlo. Tres años después eh, me encuentro con un amigo, con un hermano de la vida y decidimos ser is jockeys, nos vamos al frente de nuestra clase y le decimos a, nuestros, a nuestras compañeras, ¡Hey, vamos a ser is jockeys! ¡Ah, buenísimo! Organizaron una fiesta para nosotros, para que nos lancemos como is jockeys. Grabamos 60 cassettes. Alquilamos equipos por 50 mil guaraníes, equipos luces. Estábamos pasando música, veíamos cómo la gente se venía a la pista y empezaba a bailar hasta que de repente, puff, todo negro. Se apagan todas las luces de la casa, se apagan todas las luces de la manzana, y vemos cómo la luz que habíamos alquilado estaba prendida a fuego y tirando humo. Y ahí entendimos una cosa. Bueno, pagamos mil guaraníes del arreglo de la luz, así que en nuestra primera fiesta terminamos mil guaraníes abajo. Pero entendimos una cosa: que no era solamente tocar botones y que la gente baile. No era como hacer magia. Para eso nosotros teníamos que conocer bien todo lo que conllevaba hacer el jockey: conectar los cables pasar esos cables por lugares que la gente no vea, conocer bien el equipo. Y ahí se prenden las luces. Ahí se prenden las luces, esas luces te apuntan y vos a la noche sos un mago que toca botones y que hace que la gente baile. La fiesta termina y las luces se apagan. Cuando las luces se apagan vos tenés que volver a tus cables. Vos tenés que volver a desarmar todo y ahí te das cuenta que no sos un mago. Ahí te das cuenta que sos un tipo que sabe hacer un truco y tenés que volver a tu casa. Solo, con una bolsa llena de cables y dolor de oído. En esa época yo tenía, una, tenía mucha visión de futuro, entonces le digo al que era que conmigo: hey, yo voy a dejar esto porque a mi novia no le dejan salir conmigo e ir a todas las fiestas, así que yo voy a dejar esto. Eh, te, les digo: tenía mucha visión de futuro, a los tres meses rompí con ella. Y el que era disjockey conmigo se juntó con otros disjockeys, hicieron una sociedad y abrieron ahí una empresa, Coyote. <laughs> y yo estaba sin novia y desempleado. Me llaman después de meses para abrir en Coyote eh, como un barcito en la parte de atrás y que era para también poner música diferente. Y, y era otra vez lo que yo decía, que yo siempre quise hacer, compartir con la gente cosas diferentes, compartir con la gente cosas que me gustan. Entonces me fui eh, a ese lugar que iba a ser un barcito, se terminó convirtiendo en una pista, esa pista tuvo un, un relativo éxito. Bueno, no voy a contar lo que les vi a ustedes haciendo ahí en esa pista, pero no se preocupen. Pero una vez se fueron a hacerme una entrevista. Como que de Coyote, me terminaron contratando a mí para el programa que se fue a hacerme una entrevista y la chica que se fue a hacerme la entrevista salió del programa. Se ha de acordar muy bien de mí ella hasta ahora. Y ahí empezó una carrera en, en televisión. Me llamaron, otro dueño de Coyote me dijo para tratar de hacer un programa de radio en Venus, y me fui, hice una prueba, me terminé quedando, me junté con otro amigo, hicimos programas... Eh, mucho tiempo, programas de radio también ahí. Eh, y fue para mí otra vez esa misma motivación. Esa misma motivación de tratar de mostrarle a la gente cosas diferentes. Tratar de mostrarle a la gente cosas que uno considera que son buenas y que te mueven de alguna manera a la alfombra. Eh, el mercado muchas veces también te pone en el lugar en el que vos te das cuenta que no es tan fácil compartir algo diferente. O por lo menos, cuando querés compartir algo diferente, por ahí puede llegar a ser un poco más difícil. Y. Entonces uno empieza a jugar en un equilibrio muy particular, en el que uno tiene lo que a uno le gusta y por el otro lado tiene lo que a la gente le gusta. Y uno no sabe muchas veces hasta dónde sacrificar, porque es una cuestión laboral también y el mercado muchas veces te estira solamente hacia lo que la gente quiere. Entonces, en la búsqueda esa de, de seguir tratando de comunicarme con la gente con cosas diferentes encuentro el stand-up. ¿Qué es el stand-up? El stand-up es el lugar donde yo me puedo... Inclusive reír de mí, donde yo puedo reírme de lo que hago, donde yo puedo criticar y donde yo puedo, con el humor, decir cosas que muchas veces ni siquiera en programas de televisión puedo decir. El estándar me dio la posibilidad de recorrer lugares del país que yo no tenía ni idea en los que iba a estar presentándome y en los que iba a estar actuando. Y bueno, de alguna u otra manera lo hice, compartí escenario con enormes como Carlitos Vera, estuve en escenarios con Adal Ramones y digo yo, pucha, mira, era algo que yo ni siquiera pensé que en algún momento me iba a pasar. Supongo que a partir del stand-up también me llaman como para participar en, en una obra de teatro en la que estuve eh, participando hace poco con actrices tremendas como Lali González y Clotilde Cabral y que también tengo que decir que fue por suerte una cosa impresionante el éxito que tuvo la obra. Y ustedes se preguntarán. ¿Cómo fue que este tipo hizo todas estas cosas? Yo también me pregunto lo mismo. ¿Cómo fue que a mí me tocó hacer todas estas cosas o que yo pude hacer todas estas cosas? Y lo único que yo les puedo decir, porque dentro de todo esto hubo mucha casualidad también, yo le puse todo el esfuerzo y toda la dedicación que yo consideré que debía poner a cada una de las actividades que me tocó hacer. Porque un mago no es un mago. Es un tipo que sabe hacer un truco. Es un tipo que practicó un montón para que eso que él hace a las otras personas le parezca algo imposible. Entonces, si todos nosotros practicamos, nos esforzamos para hacer lo que tenemos que hacer, puede ser que la otra persona piense que eso es magia. Y eso fue lo que dije que. ¿Yo qué iba a hacer? Me voy a forzar todo lo que pueda para que la otra gente vea que lo que yo estoy haciendo tiene un esfuerzo y tiene un trabajo anterior. Ahora, nunca me voy a olvidar, y eso me parece que nunca nos tenemos que olvidar, que cuando se apagan las luces, uno no es un mago, uno es solamente un tipo que sabe hacer un truco y que tiene que volver después a su casa solo con una bolsa de cables y con dolor de oído. Muchas gracias. Buenas noches.